amigas, super amigas, ¿cómo están? Por acá Marilyn, Miguel y Diego de Hiperderecho. El día de hoy nos hemos juntado porque queremos conversar un poco del problema de Huawei. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué implica para las personas que tienen ahorita un celular, los que quieren comprarlo? ¿Qué está pasando? Lo más importante es si es que me voy a quedar sin actualizaciones de Android y todas esas cosas. Entonces, para explicar un poco de dónde viene todo el asunto, es que resulta que Huawei no solo hace celulares, sino también hace infraestructura de red. Infraestructura de red son básicamente las grandes cañerías a través de las cuales pasan los datos, pero no solamente en tu casa con tu router Wi-Fi, sino también a nivel nacional. O sea, a nivel nacional, por ejemplo, los gobiernos, a nivel nacional, empresas, etc. Entonces, Huawei tiene un negocio grande acerca de vender esta infraestructura de red, pero lo que se descubrió fue que los productos que exportaban, por ejemplo, a Perú o Estados Unidos, incluían software que el gobierno chino les había pedido, pero para dentro de China. Cosas como, por ejemplo, dejar una puerta trasera a través de la cual yo puedo entrar a chequear que en tu empresa en China no te estés portando mal. Esto se sospechaba fuertemente que, sin querer queriendo, había estado incluido en los productos que vendían para afuera. Entonces, eso hizo que muchos países digan, oye, ¿sabes qué? ¿Qué falta? Sospechoso, gracias, no gracias. Ok. ¿Y qué piensas, Miguel, de esto? ¿Esto puede interferir realmente en las personas? ¿Cómo entendemos más el problema? Hay dos maneras de verlo. Hay quienes dicen que esto es una genuina preocupación de ciberseguridad. Es decir, que conforme avanzamos en la construcción de nuevas redes y mejor internet, nos importa que los productos y servicios que tengamos en la red sean productos neutrales, que no se comprometan a la seguridad nacional. Y hay quien dice que esto es el último capítulo de una guerra comercial arancelaria que ya tiene Estados Unidos y China en los últimos meses, ¿no? Yo creo que es un poco más lo segundo que lo primero, porque es lo que se ha pasado en las últimas semanas es no solamente se ha prohibido que Huawei le venda a Estados Unidos o que Huawei le venda a otros países grandes, sino que también se ha prohibido que empresas de bandera estadounidense le vendan a Huawei. Entonces ahí hay más, parece una sanción que una medida de seguridad nacional, ¿no? Es decir, una medida de seguridad sería que no entren, pero en este caso es que nadie salga hacia ellos, ¿no? Y lo que finalmente se sabe es que a través de esta orden ejecutiva que ha hecho el presidente de Estados Unidos, ninguna empresa norteamericana va a poder venderle software o hardware, para este caso también a Huawei en particular, porque se ha puesto como parte de una lista de empresas que son peligrosas para la seguridad nacional. Esto no afecta a otras empresas chinas, solamente a aquellas que se designan como peligrosas. Entiendo. Y eso quiere decir que Google no le va a poder firmar contratos para que se pongan de acuerdo en que la siguiente versión de Android va a poder estar en los celulares de Huawei, en los que se fabriquen a partir de ahora. Claro, esta orden abarca solo los celulares por fabricarse. Ahora mismo, esta orden salió a inicios de mayo y hay un plazo de 3 meses en donde se han suspendido sus efectos, pero dentro de 3 meses, los celulares que se fabrican a partir de ese día ya no van a poder tener preinstalado nada de Google o de ninguna otra empresa de Estados Unidos. Que no va a poder venir con Gmail, por ejemplo. No va a venir con la Play Store, que es la tienda de aplicaciones. No va a poder venir con Gmail, con Chrome, con nada de eso. Eso no quita que tú no lo puedas instalar por tu cuenta, pero digamos, no va a poder venir preinstalado. Pero si hoy día vamos a la tienda y compramos un Huawei para Mavi, un Huawei para mí, normal. Sí, esos celulares han sido fabricados en un momento en el que ese acuerdo era 100% válido. Y Huawei ha dicho públicamente que no solamente los celulares vendidos y por venderse, que ya están en tiendas ahora mismo, están cubiertos, sino que ellos van a seguir lanzando actualizaciones de seguridad de los equipos por tiempo indefinido. Lo que probablemente pase es que la siguiente versión de Android, que ahora estamos en Nougat, y la siguiente, que sea Pi, ya no venga a través del aire. O sea, ya no se instale automáticamente. Tú tendrías que hacer menjunjes para poder conseguirla y etc. Y entonces, esto para las personas que tienen ahorita un celular Huawei, ¿qué implica? Que no tienen de qué preocuparse por ahora. Entonces, tranquilos y tranquilas. Si quieren que se les caiga el teléfono, claro, lo rompan, claro. Su teléfono va a seguir funcionando. Ajá. Entonces, este problema no tienen en realidad que ser un problema para estas personas. No tienen que romper sus celulares, no tienen que ir a cambiarlos. Pero pueden aprovechar las promociones que hay en restaurantes y sitios, hay promociones si tienes un Huawei. Así, ¿sí? Bueno, aprovechen.
Bueno, entonces... Pollería, se ve. Ya, vamos. Muy bien. Vamos a volver por la primera vez que me consiguieron joven. Bueno. Bueno, la idea era esto, como aclarar algunas dudas. Igual si les queda algo que no está muy claro, por favor, escríbanos de este tema o otras cosas que quisiera que conversemos. Y nada, nos vemos. Chao.